de lo que ocurre en el Valle Central. Buenas tardes, es martes y le damos las gracias por compartir su tiempo para informarse primero con nosotros. Le saluda con gusto Vanessa Ramírez. Faltan solo tres días para la investidura del nuevo presidente Donald Trump. Mientras el mundo está a la expectativa, el Valle Central no se queda atrás. Lucero Benítez nos acompaña con reacciones locales al respecto. Lucero. Vanessa, al menos dos decenas de demócratas han dicho no asistirán al evento del viernes. Asimismo, lo han hecho varios republicanos negándose a asistir a la ceremonia. Pero así como hay quienes no participarán en la inauguración presidencial, hay otros representantes públicos que harán todo lo contrario, estar presente en el evento. Un ejemplo de esto es el congresista del Valle, Jim Costa, quien dijo respeta la decisión de sus homólogos, algunos de los cuales protestarán en la investidura en Washington. Sin embargo, él sí estará presente el día esperado por muchos. I'll make sure that my voice is heard. Me aseguraré de que de que mi voz sea escuchada y no voy a dejar de asistir porque aún creo que tenemos un gobierno igual a otro por lo que es importante hacer que mi voz se escuche que se escuchen nuestras voces en formas diferentes dijo el congresista Jim Costa. Los festejos en la capital del país comenzarán el día jueves con un concierto. Costa partirá hacia la ciudad capital el día de mañana. Le tendremos sus impresiones de la inauguración. Lucero Benítez, Noticiero Telemundo, Valle Central.